El fuego les pilla por sorpresa y escapan con gafas de bucear y camiseta en la cara de esta urbanización amenazada por las llamas. Como ellos, miles de personas huyen de los incendios que están arrasando el suroeste de Australia. El país vive una de las mayores evacuaciones de su historia, pero ponerse a salvo tampoco es fácil. Unas veces el fuego irrumpe en las carreteras y otras los enormes atascos impiden avanzar. Pasamos el año nuevo en el coche, dice esta mujer que también sufrió los cortes de luz y la falta de combustible. Y 4.000 personas han quedado atrapadas en una zona turística. Esperan a que la Marina Australiana les rescate. Desde el aire se ve el nivel de devastación. Hay unos 200 focos activos solo en los estados de Victoria y Nueva Gales del Sur. Desde que comenzaron en septiembre, se han quemado más de 5 millones de hectáreas, una superficie mayor que Aragón. Y se espera que este fin de semana el viento y las altas temperaturas, hasta 40 grados, compliquen la situación. Y las críticas aumentan contra el primer ministro de visita en la zona por sus políticas climáticas. Incluso algunos le han invitado a marcharse. Turquía enviará tropas a Libia para apoyar al gobierno respaldado por la ONU. Así lo ha decidido el Parlamento con los votos del gobernante AKP y sus socios del derechista Movimiento Nacionalista. Los socialdemócratas, principal formación de la oposición, han justificado su rechazo al considerar que la intervención es una aventura militar y una invitación al desastre. Ankara considera el despliegue fundamental para salvaguardar sus intereses en el Mediterráneo Oriental, ya que Grecia, Chipre, Egipto e Israel han establecido zonas económicas exclusivas para facilitar la explotación de petróleo y gas. 2019 fue el año de las protestas callejeras en el mundo. Sus causas, métodos y objetivos eran diferentes, pero tenían algo en común: la lucha por la libertad política y contra la desigualdad y la corrupción. Gran parte de ellas sucedieron a la vez, inspirándose mutuamente para expresar sus demandas y seguir luchando por sus ideas. En Europa, las manifestaciones antigubernamentales estuvieron dominadas por los chalecos amarillos. Algunas acabaron con grandes disturbios. Los manifestantes acusaron al gobierno de ignorar las necesidades de los ciudadanos normales. La distancia entre los más ricos y los más pobres es demasiado grande, es insostenible. Quizá podamos conseguir cambiar el sistema y mejorarlo. En algunos países de Europa del Este, como Georgia, Albania y Rumanía, los manifestantes antigubernamentales estaban indignados por la corrupción y exigieron reformas democráticas. Y como la mayor parte de las protestas mencionadas, parece que continuarán en 2020. Son las intensas lluvias que llevan semanas cayendo en el norte de Perú. Vendedores obligados a recoger a toda prisa los restos de sus puestos ambulantes, porque la fuerza del agua arrasa con todo a su paso por esta localidad de Cajamarca. Furgonetas incluidas. No importan los esfuerzos de los testigos por frenar su avance, la riada puede con todo. Y transitar por estas calles es demasiado arriesgado. La situación no mejora cuando llega la calma. Las tormentas dejan a su paso estampas como estas, carreteras anegadas que cubren por encima de la rodilla y dejan coches atrapados. Casas sumergidas bajo una capa de agua y barro que ha provocado numerosos daños y que incluso ha obligado a tirar algunas viviendas que han quedado destrozadas, igual que estas familias, las que la lluvia dejó sin un hogar en el que poder pasar la noche. Hola, buenos días. Sin lugar a dudas, estos hechos fortalecen la imagen del presidente Donald Trump. Él ya había mencionado en varias oportunidades que el comportamiento de Irán necesitaba medidas urgentes porque significaba un riesgo no solo para los vecinos del Medio Oriente, sino también para la seguridad de los Estados Unidos. Y esto ha sido respaldado por miembros del Partido Republicano al interior del Congreso que se han pronunciado el día de hoy. Y estos hechos también ocurren justo cuando el presidente Donald Trump se encuentra en la campaña para ser reelegido, pero enfrenta también un proceso de destitución que había afectado de una manera profunda la percepción que tiene frente a su trabajo, y esto ahora refuerza la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, no solamente con sus aliados, sino también frente a un enemigo en común que tiene el Medio Oriente, Europa y Estados Unidos, como lo es Irán. Desescalar la tensión
Ese fue el clamor casi unánime de la comunidad internacional tras la muerte por parte de Estados Unidos del general iraní Qasem Soleimani. El primero en hacer un llamado en este sentido fue el gobierno chino. Instamos a las partes relevantes, especialmente a Estados Unidos, a mantener la calma y ejercer moderación para evitar una mayor escalada de tensiones. Alemania afirmó que el asesinato del general es una reacción a una serie de provocaciones militares responsabilidad de Irán, aunque destacó la importancia de desescalar la situación. Vemos con gran preocupación las actividades de Irán en la región. Los conflictos regionales solo pueden resolverse de manera diplomática y estamos en contacto sobre esto con nuestros aliados. De manera similar, Francia dijo que la prioridad es estabilizar la región. Nos estamos despertando en un mundo más peligroso. La escalada militar siempre es peligrosa. Es peligrosa en todas partes y también en todos los terrenos. Rusia condenó la acción de Estados Unidos, calificándola de paso aventurero. El Kremlin advirtió que esto solo aumentará la tensión en Medio Oriente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que el mundo no puede permitirse otra guerra en el Golfo Pérsico. Fiel a su postura histórica, Tel Aviv se alineó con Washington y justificó el ataque. Así como Israel tiene el derecho de legítima defensa, Estados Unidos tiene exactamente el mismo derecho. Qasem Soleimani es responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses y de muchas otras personas inocentes. Por su parte, el primer ministro interino de Irak, Abdel Mahdi, calificó el ataque como un acto de agresión contra Irak, advirtiendo que provocará una guerra devastadora.